su búsqueda por ofrecer espacios especialmente pensados en el bienestar de los adultos mayores que residen en el distrito, la Municipalidad de Miraflores ha implementado la nueva Casa de la Juventud Prolongada Armendáriz, con ambientes adecuados para que los adultos mayores puedan bailar, cantar, pintar, jugar, aprender diversos talleres y compartir agradables momentos. Como un sitio para la persona adulta es algo maravilloso. Nos alegra, nos llena la vida, ¿no? Hay muchas expectativas. Al menos particularmente estoy muy contenta y creo que todas mis compañeras de acá del tejido de Palito Sacroché están muy felices. Al ser el sitio más amplio, me imagino que va a tener como más luz, entonces va a ser más alegre, va a provocar estar más ahí. Entonces el tener un lugar donde aprendemos cosas nuevas nos hace sentir muy bien, ¿no? Por ejemplo, el aprender pintura, el aprender marinera o tantos talleres de manualidades. Nuestra Casa de la Juventud Prolongada de Armendáriz tiene 4 niveles y cuenta con una moderna sala de cómputo, sala de estar, área de mesas, cafetería, sala para taller de pintura, para talleres didácticos, manualidades, baile, sala de juegos, tópico, una terraza y mucho más. Agradecer al municipio esta preocupación por los adultos mayores. Nos parece maravillosa la obra. Nos ha dado, como se dice criollamente, en la yema del gusto el alcalde. En el club ya nos hacemos de amigas, vamos al cine. Quería decirle al alcalde muchas gracias por lo que ha hecho. Es un reconocimiento al alcalde, su gestión. Gracias a él vamos a tener nuestro nuevo local. Qué lindo todo esto. Y muy pronto implementaremos la Casa de la Juventud Prolongada en Santa Cruz para que nuestros adultos mayores de esta zona puedan contar con modernos ambientes totalmente implementados. Porque disfrutar, sentir, jugar y amar no tiene edad.